Al menos 200 personas salieron este miércoles buscando el sueño americano. La segunda caravana de salvadoreños partió de la Plaza Salvador del Mundo de San Salvador antes de las 6 de la mañana. Horas más tarde, partió un segundo grupo de migrantes que alrededor de las 8 de la mañana intentan alcanzar a los que salieron más temprano y que van camino a la frontera con Guatemala. Este grupo es más numeroso que la caravana que salió el domingo 28 de octubre. Varios niños caminan tomados de las manos de sus familiares. Mientras tanto, parte del primer grupo ya se encuentra en México y otro buen número de salvadoreños intentan entrar este día a territorio azteca. La mayoría de las personas que viajan buscando suelo estadounidense son del interior del país, que dicen ir buscando una mejor vida para ellos y sus familias. Este es un informe de laprensagráfica.com.